Hola, ¿qué tal? Damos inicio de esta manera a una nueva emisión de Salta Agropecuaria, el programa del campo que le brinda la información más importante del norte argentino. Para comunicarse con nuestra producción, puede hacerlo al teléfono 0387-156-835-863 o a nuestro correo electrónico saltaagropecuaria@yahoo.com.ar. Como lo hacemos habitualmente, presentamos a continuación los títulos que resumen lo más importante que veremos hoy. En esta emisión de Salta Agropecuaria, estuvimos en un campo del INTA Salta probando la efectividad del sistema de pulverización selectiva para malezas Weedseeker que representa y distribuye en la región la firma Essin Agrosoluciones. En el lugar, su titular Miguel Ricciardi nos explica las características de funcionamiento del equipo, la eficiencia en la aplicación y su consiguiente ahorro de productos con el menor impacto ambiental posible. Además, hablamos sobre las formas de adquirirlo e instalarlo en cualquier unidad de pulverización. Posteriormente, visitamos el feedlot de la finca El Retiro en el corazón del Valle del Lerma en Salta, recorrimos sus instalaciones y comprobamos junto a su propietario Roberto Junquet la funcionalidad del mismo y la eficiencia productiva que se logra en base a la presencia y atención constante de su dueño. En el último bloque, y teniendo en cuenta la experiencia de la última campaña de verano, momento en el que se sufrió una impresionante sequía en gran parte del país, el técnico del INTA Salta, José Peiretti, nos habla de la propuesta de picado de la planta de soja antes del estadio R5 con la finalidad de su aprovechamiento como forraje. Esta semana estuvimos en el predio del INTA Salta y allí corroboramos la eficiencia de los equipos Weedseeker para la aplicación selectiva de productos fitosanitarios. En el lugar, dialogamos con el representante en Salta de esta marca, Miguel Ricciardi. Vinimos a hacer unas pruebas acá en INTA Cerrillo. Quiero agradecerle, aprovechar para agradecer a la gente del INTA la posibilidad de hacer esta prueba y la participación de los ingenieros. Esta es una tecnología que, en primer lugar, genera un alto ahorro en agroquímicos y estamos haciendo las demostraciones para mostrar a los productores, digamos, cómo funciona el sistema de detección. Básicamente se conforma de sensores que detectan la maleza, te detectan distintos tamaños de maleza, con lo cual puedes hacer una selectividad en la aplicación que quieres realizar. Por eso que le llamamos un sistema de aplicación selectiva y dirigida. Esto nos estaría permitiendo también realizar aplicaciones no solo en barbecho, sino también sobre cultivo. Está claro que este sistema puede ser incorporado a cualquier otro equipo de pulverización, cualquier botalón, porque se adapta a esos otros elementos, ¿no? Sí, exactamente. El equipo hoy está montado en productores con máquinas de arrastre, con máquinas autopropulsadas. Este equipo que está en demostración, que se ve montado sobre la camioneta, está con un botalón de especial, digamos, y también se está montando sobre botalones de aluminio. ¿Qué tipo de calibraciones necesita este equipo? En realidad lo que se le hace al equipo es un seteo de mostrarle a los sensores a qué es lo que no quieres que le aplique. Ese seteo es muy sencillo, digamos, parar la máquina sobre el rastrojo y presionar una perilla que en 2 segundos es lo que tarda la calibración de cada sensor y está listo para salir a aplicar. Y a partir de allí, entonces queda listo ya para poder ser utilizado. Incluso también permite hacer una doble aplicación con otra línea de pulverización. Exactamente. Una vez que el equipo es seteado, salís a aplicar, podés diferenciar, o sea, podés tener selectividad en si querés aplicar a malezas más grandes, hacer alguna aplicación especial. O también ese seteo nos permite hacer aplicaciones en malezas habiendo cultivo. Esa es, digamos, la ventaja de poder tener el seteo que permite tener el equipo, ¿no? Miguel, ¿qué tan confiable es la tecnología Weedseeker?
y es altamente confiable. La lectura realmente es muy confiable, lee digamos, respetando la velocidad de trabajo. Tiene una lectura de malezas de tamaño de una moneda de un peso en adelante, con lo cual, y es un equipo probado no solo en nuestro país, digamos, con instalaciones en todas las zonas. Acá en el norte ya contamos con 10 equipos funcionando. Son equipos americanos, del origen de la marca Trimble, y bueno, con garantía postventa y local, ¿no? Aquel productor que tenga una máquina pulverizadora que quiera incorporar este sistema, ¿cómo hace para juntarse con ustedes y poder ser asesorado para poder tratar de, bueno, empezar a utilizar esta tecnología? Lo que hacemos nosotros es hacer un relevamiento de la maquinaria y de la situación de malezas que tenga el productor, y en base a eso asesorarlo digamos, el tamaño de equipo a poner y si tiene que hacer alguna adecuación a su maquinaria. Y nos puede contactar a los teléfonos fijos y celulares de la empresa. Y bueno, igualmente estamos, o en la página web están nuestros datos, y bueno, siempre igual estamos recorriendo todas las zonas con los asesores comerciales. Nos podrán ver en los vehículos y visitando productores en todas las zonas. Y también hemos visto que ya se está tratando de incorporar esta tecnología a otros cultivos, también de cultivos intensivos, por ejemplo el tabaco, y seguramente podrán venir otras posibilidades más, ¿no? Exactamente, ya estamos haciendo pruebas para tabaco y también para vid. Serían los dos cultivos con los cuales estamos trabajando ahora en ensayos, pero ya digamos, prácticamente con posibilidades de incorporar en lo que es tabaco poner los sensores en la maquinaria de los productores. Para que quede entonces claro, no importa la marca de la maquinaria pulverizadora, no importa el modelo, la idea es consultar y de ahí recién se evalúa, ¿no? Exactamente, el equipo se instala en cualquier tipo de máquina, sea autopropulsada, de arrastre, cualquier marca, no tiene incompatibilidad con ningún tipo de maquinaria.